Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Fiesta Mayor en este sábado por la noche. Les mandamos un cordial saludo, un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes donde llega la señal de Avia ya la televisión. Y ya no más, voy a dar la cordial bienvenida a mi querido Maxicho que está conmigo. Buenas noches, Max, qué gusto. Mi querida Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, queridos amigos, un abracito como siempre y enviarles las felicitaciones respectivas a todos los cumpleaños. No, exacto, siempre, cada día cumplimos añitos, bueno, diferentes familias. Después de haber vivido un pasado fin de semana con mucha actividad folclórica, Avia ya le estuvo transmitiendo la fiesta mayor de los Andes. Ahora se viene otro acontecimiento muy importante dentro de lo que es el mundo andino. Como siempre, estamos agarrados y sacando en adelante a nuestra cultura, claro, nuestro folclore. Sí. Y eso vale realmente a nivel mundial, nos valoran mucho. Exactamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. Sí, señores, estaremos con un grupo invitado, además estaremos con entrevistados, hablaremos de esta temática tan importante para nuestros ancestros, para nuestros abuelos que nos han dejado estos conocimientos muy importantes del cuidado de la madre tierra, de este tiempo que ya se aproxima, que la próxima semana vamos a recibir un nuevo año. Según nuestros hermanos, historiadores, nuestros hermanos sabios, Marataca, un año que termina y otro que empieza, es recibir los primeros rayos del sol con una mentalidad muy positiva sobre todas las cosas, dejar lo que pasó en el pasado y recibir renovados, haciendo una reingeniería entre nosotros y nuevamente recibir esas energías positivas que tiene nuestro Padre Sol. Toditos nos vamos a ir a donde... Exactamente. No sé, no sabemos aún todavía. Muchos están alistando para las diferentes actividades. Sin embargo, usted también nos puede mandar sus mensajes de donde se encuentre a nuestra línea de WhatsApp, queridos amigos, al 730-93-528. Recuerde que en el Facebook también nos va a poder encontrar como Avia Yala TV en las diferentes redes sociales de este medio de comunicación, mi querido Maxicho. ¿Usted nos tendrá sorpresas el día de hoy? Claro que sí, en la elaboración de bebidas, sugerencias para ustedes, queridos amigos, lo tendremos para que esa noche más fría. Oye, sí, ya está haciendo frío, mi querido Maxicho. Sí, la verdad, está helando, ya está. Usted puede ir a comprar la zona donde siempre paso, León de... ¿cómo es? De Max Paredes. Pedro de la Gasca, ¿ya?, y Buenos Aires. Las famosas tallachas, que son buenas para los pulmones. ¿De oca? Sí, de izaña, sí, más bien. Exactamente. Eso siempre mi mami decía, eso es bueno, hijo, para los pulmones, así que siempre yo ya estoy... No solamente para los pulmones, sino también para los riñones, problemas diuréticos, entre otros... que, bueno, saben pues nuestros abuelos por qué en este tiempo precisamente este producto sale a la venta y normalmente se lo comen las diferentes comunidades y hoy por hoy esto ha trascendido en las diferentes ciudades y es parte de nuestra gastronomía, si se podría decir, en cuanto a lo que son las tallachas de izaña. Vamos a hablar de las galletitas de pito de cañagua con lechecita que están congeladas. El tarwi. Bueno, este tiempo también vamos a encontrar el tiempo de las de estas vainitas, ¿qué se llaman? Me voy a acordar ahorita, que vienen con las quisitas precisamente en la fiesta de San Pedro, esto aparece. Sí, estos productos que precisamente en este tiempo siempre están de época. Vamos a hablar de esto y mucho más adelante. Momento de agradecer a nuestros auspiciadores y vamos a hablarle de la industria boliviana. Hablamos de EMAPA porque EMAPA apoya la producción boliviana 100% hecho en Bolivia, señores. Sí, hablamos de los riquísimos productos que tiene EMAPA. Sí, productos nacionales de calidad y a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA, señores. Porque EMAPA está en tu hogar. Ahí está. Muchísimas gracias, EMAPA, por apoyar también el programa que es Producción Boliviana. Bueno, y compremos lo nuestro. Apoyemos a nuestros productores bolivianos. Lo habíamos adelantado. Estamos con invitados especiales. Ellos ya están listos. Mi querido Max, ¿los conoce? ¡Oh! ¿Cómo no? ¡Años! Sí. Ahí está, Boncito, grandes compas, ¿sí?, amigos. Grande familia, siempre ellos
transmitiendo su música, no solamente a nivel nacional, también ellos fueron a nivel internacional. ¡Ah, qué lindo! Grandes representantes. ¡Claro que sí! Los vamos a presentar con un fuerte aplauso aquí en su programa, nuestros invitados especiales, Moxa Uma. ¡Agua dulce! ¡Bravo! Llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. ¿Ese antojo resultó más pesado de lo esperado? Con Superal Digest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Superal Digest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Qué linda es nuestra música de nuestros ancestros, nuestra música autóctona. Mi querido Maxicho, continuamos con el programa. Sí, la verdad que sí. Y hay que saber valorar que todavía en muchas provincias los matrimonios se siguen celebrando con ellos, ¿no? Sí. Son nuestros principales invitados. Además, ellos acompañan toda la ceremonia del Irpaca. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando mis hermanos eran unos jovenzuelos y yo una chiquilla, se encontraban los amigos con estos instrumentos de nuestros ancestros, estos instrumentos nativos, en las esquinas de los bares, ¿no? Los amigos, en las placitas. Y cada viernes siempre había un ensayo, había ciertos días. Y estos grupos autóctonos acompañaban a diferentes eventos como son las irpacas, los cumpleaños, el conteo de regalos, infaltable dentro de estos acontecimientos. Para ir a recoger a los prestes. Exacto. Que siempre estaban ellos. La verdad que hasta el 95 todavía la hemos estado disfrutando en la ciudad del Alto, la hemos estado viviendo y a poco creo que ya se ha ido perdiendo. Y pero lo aún único que hay que pedir es que a recuperemos. Los chicos, sí, recuperemos, porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra esencia, mi querido Maxicho. Lo que decían nuestros hermanos y hermanas aymaras, los que conocen dentro de este mundo, de este movimiento muy importante que nos han dejado nuestros abuelos, de estos conocimientos, es que para recibir este próximo año nuevo andino amazónico del Chaco, es que tenemos que primero empezar con varias premisas. Dentro de esto, tenemos que parar y decir a dónde vamos, ¿no? Así es, encontrarnos con nuestra identidad, ¿no? Muy bien dicho. ¿Cómo nos identificamos, no? Respetando siempre a la madre tierra, a nuestros seres queridos, a nuestros ancestros, a la madre, al Tata Inti, a la madre tierra, que nos da pues todo para el día a día, para comida. La madre tierra nos acoge, es nuestra casa grande, como decía, ¿no? ¿Verdad? Así que de este tema vamos a hablar el día de hoy, cómo debemos prepararnos precisamente para recibir este año 5.530 que se aproxima, ¿no? Ya eso. La próxima semana habrá diferentes ceremonias y mucho más. Pero también vamos a brindarles un consejo importante gracias a Inti, mi querido
Maxicho, yo sé que en Gran Poder todos lo han tenido en su bolsillo. Al día siguiente, claro que sí, estamos hablando de Resaca Inti. Y nos dice, ¡fuerza morenos! Ya llega la fiesta del Gran Poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un Gran Poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro Gran Poder Resaca, la solución a los males fiesteros. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Sí, señores, porque este mañana precisamente continúa el preste, ya finalizando la fiesta grande. Mañana será el preste mayor, precisamente todas las fraternidades van a participar de la de esta gran misa, primero en honor al Señor Jesús de Gran Poder, para luego ya compartir cada una de las 76 fraternidades que van a confraternidad con los prestes mayores 2022. 2020, 2021, 2022. Exactamente, ¿no? Exactamente. Por esta pandemia creo que hay un poquito. Bueno, pero se entiende, se entiende. Nuevamente hemos retornado. Momento de hablar con nuestros invitados especiales. Moxima, 41 años, le cuento. De música, de trayectoria. Se están yendo a las bodas de oro. Logros y de mucho más. Vamos a darles bienvenidos, hermanos. Qué gusto tenerlo. Y vamos a darle micrófono a don Leito. Bienvenido, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Lidia. Un placer estar aquí en tu programa. Y un saludo a la linda gente que está nos está viendo. ¿Qué podemos hablar de los 41 años de trayectoria, de persistencia? ¿Cuántas generaciones habrá? Háblanos un poquito del grupo. Realmente son muchos años, 41 años, y han pasado, como tú dices, muchas generaciones. Ajá. Y también muchos grandes músicos que Exacto. están en este momento en otros grupos. Justamente estamos haciendo un recuento de todas las actividades que hemos podido realizar y creo que estamos satisfechos de toda la tarea que hemos Qué podido lindo. Llevar a cabo, ¿no? Nuestro principio siempre el mantener, recuperar nuestra música, nuestra identidad. No cambiamos en nuestra perspectiva y vamos a seguir con ese trabajo, ¿no? Estos 41 años nos han traído una infinidad de grandes, diríamos, satisfacciones. Hemos ganado el premio Avaroa. ¡Qué lindo! No todos sí. ganan ese premio, ¿ah? No todos ganan. ¡Qué orgullo este premio, para sí. los bolivianos y sí. para nosotros los paseños! Y además, así, en una de las primeras veces, además como un homenaje también a claro. nuestra música, ¿no? También hemos hecho una serie de conciertos, discos también ya los hemos presentado. Creo que estamos dejando de alguna manera el trabajo que hemos hecho en Moxauma. Esto justamente para las futuras generaciones, que para puedan comprender cómo es nuestra cultura. Claro, y si tendríamos que recordar a los fundadores y a aquellos que han sido los que han creado esta agrupación, ¿cómo nace? ¿Dónde nace? ¿En qué zona nace? A ver, porque estas agrupaciones siempre son tradicionales en la zona, lo había dicho yo hace unos instantes claro que atrás. Sí. Bueno, el grupo nace pues en la famosa calle Bustamante, Ajá. en la casa de Víctor Hugo Gironda, que, bueno, un saludo a Víctor Hugo, a nuestro que querido se encuentra Truchita. Un poquito, sí, un poquito enfermito, que se recupere pronto, ¿no? Ahí justamente en su casa se ha fundado el grupo, ya hace 41 años, ¿no? Estaban, me acuerdo, el Pato, estaba justamente el Freddy Gironda, el Víctor Hugo Gironda, el Bombito, Jesús Agramont, ¿no? Ajá. Los primeros nos vamos. De ellos ya prácticamente, bueno, muchos han tomado otros rumbos, todavía está Víctor Hugo, está también Freddy, y mi persona también. Ajá. Y nosotros ya, bueno, el tiempo ha hecho de que nos vayamos dispersando sí, por sí, diferentes sí, sí. rumbos. No, sí, y creo que de todos modos la idea con que ha nacido Moxauma se mantiene firme y creo que estamos en ese trabajo. Ahora estamos compartiendo con grandes músicos, claro. como tú puedes ver, ¿no? Son prácticamente... selección de músicos, además, diría yo. Ahí tenemos un artista que tiene la agrupación también suya. Está un hermano representante de Copacabana también. Claro, aquí está mi querido Renequito, que siempre está en Moxauma. A ver si los presentamos, don Leito. Claro, sí, a Pedrito también, ¿no? Ahí está. A ver, ahí está. Sí. A ver, ¿a quién aquí tenemos acá? Justo. A Justo, ya. A César, Willy, ¿no? Y son más, me decía, de Moxauma, ¿no? ¿Cuántos componentes? Bueno, van rotando. En este momento estamos como unos 25 componentes, wow. sí. No, estamos viniendo aquí solamente la selección. Ah, muy bien, para nosotros un lujo. Y mi querido Maxicho ha estado preparando, por supuesto. Claro que sí, mi querida Lidia, ¿por qué no? Que se refresquen también claro, nuestros queridos. Claro, claro que sí. Bueno,
Ahí está. Sus como ellos dicen, unos buenos huislulus. ¡Ay, qué bueno! Claro que sí, pues es que así se dice, ¿no, don Leito? Si eso tendríamos... es, con Leito nos conocemos. Ah, nos conocemos hace años. Años, claro. También los hermanos, la verdad que sí, me siento orgulloso de poderlos escuchar. Y eso ahora que estoy justamente con las provincias trabajando es más orgulloso. Claro, ¿no? La verdad, porque claro, nosotros antes a los turistas los veíamos vestidos así y nos sentíamos más, pero ahora ya que hemos recuperado esta identidad, nos sentimos muy orgullosos. Claro. Tú lo has dicho, mi querido Maxito, qué orgullo para nosotros. Ahora sí, voy a invitar, Lidicita. Leito, hermano querido, qué gusto volver a verte. Sí, gracias. Ya nomás. Ahí está. El cumpleaños de Lidia lo va a celebrar como Moxauma. Mínimo. ¡Eso! Nuestros invitados sí, especiales. Gracias. El bautizo también. Claro que sí. ¡Zutucha! Don Leito, ¿a quién podríamos mandar saludo, hermanos, que han pasado por Moxauma, que nos están viendo en sus momentos, grandes artistas, usted que me ha dicho que han estado, y pero que ya no están dentro de la agrupación? Vuelven, dice, uno, ¿no? Uno de los grandes amigos que ha estado compartiendo con nosotros también, César Junaro, un gran César, amigo para él. Sí. Lo hemos compartido muchísimo, ¿no?, con él. Y hay muchísima gente, realmente, no sé por dónde empezar. Wow. Wilmer Ríos, que se encuentra en este momento en Coroico, una grata sorpresa, sí, nos ha enviado unas fotos de una escuela que está haciendo allá de músicos. Qué lindo. Realmente es un trabajo muy, muy hermoso. Cada vez que yo llego a Coroico, don Wilmer siempre me encuentra. Ay, voy a ser de los Moxauma, aquí están las fotos, esta es mi música. Qué hermoso dejar estas huellas, ¿no?, en los amigos, y que nuestros amigos sigan trascendiendo con el arte, con la música y con la música de nuestros ancestros, donde se encuentran. Eso es lo más importante. Jesús Agramón, que se encuentra allá en Brasil, también un saludo para él. Claro. ¿No? Al doctor Marco Valencia también un saludo, que nos ha acompañado muchísimo tiempo también. Un cordial saludo. Tenemos mucha gente por todos lados. Realmente. Vamos a seguir hablando. El Huanchaco también, que se encuentra en Francia. En Francia. Pues, hemos compartido con él. ¡Wow! Grandes música. Artistas sí, a nivel nacional e internacional. Don Leito, vamos a estar hablando más adelante más de la trayectoria de nuestros hermanos de Moxauma. Moxauma, queremos seguir disfrutando y bailando. Por favor, claro, si me permiten. Por favor, un salud con los huislulus. Salud. Y a seguir disfrutando más de la música. Calla ya. Ahí está. Los dejamos, señores, con la buena música en vivo de la agrupación Moxauma, aquí en su programa Fiesta Mayor. Thank you.
nuestra música autóctona y estos ritmos musicales que prácticamente se eternizan como nuestros abuelos con sus conocimientos que nos dejaron. ¿No es así, mi querido Maxito? Es la verdad que llega al corazón y así que retrocedamos unos añitos atrás, esos momentos que nuevamente lo estamos viviendo. Este tiempo es un tiempo de nuevamente reencontrarnos con nosotros, reencontrarnos con nuestros saberes, con nuestros ancestros y con los diferentes conocimientos que nos han dejado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Así es. Y yo quisiera empezar esto, la verdad, nuestra juventud todavía como que no está agarrando un poquito. Y es por eso que quisiera pedirles a Moxahuma que empiecen a poder ir a los colegios y transmitir todo esto. Estos conocimientos, nuestra música. Nuestra música, además, empezar desde nuestra música. Exacto. Y luego ya para que ellos mismos vayan investigando y viendo realmente la potencialidad de cultura que nosotros tenemos. La riqueza de cultura que tenemos, ¿verdad? Mi querido Maxicho, vamos a seguir hablando de este tema. Antes nos vamos a ir a un consejo importante gracias a EMAPA, porque EMAPA apoya a la industria boliviana, lo 8 en nuestro país, y es importante apoyar al boliviano con un boliviano. Sí, señores, hablamos de EMAPA en sus diferentes sucursales que tiene nuestro país. Hablamos de arroz, aceite, entre otros productos, productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Señores, arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de empresas de apoyo a la producción de alimentos EMAPA, señores, porque EMAPA está en tu hogar. Y bueno, junto a EMAPA, señores, nosotros vamos a compartir con todos ustedes una nota que hemos preparado. Hemos realizado una entrevista, mi querido Maxicho. Sí, hemos realizado una entrevista muy importante a un hermano que está precisamente haciendo hace muchos años conocer todos los conocimientos y las sabidurías de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros achachilas y del vivir bien, del sumacamaña, ¿verdad? Oh. Hablamos de nuestro hermano Fernando Huanacuni, de la comunidad Sariri. Estuvimos hablando con él sobre este Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. Ahora andino, Año Nuevo Andino del Hemisferio Sur, porque este tiempo vamos a vivir este Año Nuevo Andino del Hemisferio Sur, que allá engloba muchos países, no solamente nuestro país, sino muchos países. Y precisamente del significado del por qué y en qué tiempo estamos, hemos hablado con él. Queremos compartir esta nota con todos ustedes. ¡Eso! Saber que desde el año 1492 ocurre el proceso de invasión y exterminio de los pueblos indígenas originarios. Este proceso, durante la colonia, intentaron borrar nuestra memoria y nuestra identidad. Pero todo ese proceso, más de lo contrario, fortaleció a los abuelos, a nuestras abuelas, porque al final estamos hablando de nuestros abuelos, quienes recuperaron, lo guardaron, conservaron, preservaron, porque esta es la parte central de nuestra identidad. Durante el periodo republicano, también nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestro Año Nuevo, estuvo en la clandestinidad, porque el proceso republicano tampoco coadyuvó para que pueda recuperarse, como lo que estamos haciendo en este momento. Pero desde el proceso y la etapa del Estado plurinacional, el festejo, la recuperación de nuestro Año Nuevo, Wilcacuti, Marataka, Machakmara, decimos en Aymara, en Quechua, Inti Raymi, es un proceso oficial en la cual empieza a visibilizarse y empieza a difundirse no solamente en Bolivia, sino primero en la región y luego en el continente. Hoy en día, nuestro Año Nuevo tiene un valor fundamental de recuperación como eje central de nuestra identidad. Porque nuestro calendario, los calendarios ancestrales, el calendario andino entre ellos, puedo hablar del calendario maya, del calendario amazónico, del calendario azteca, de varias culturas, del calendario mapuche, la característica de nuestros calendarios es que describe los ciclos naturales de la vida. Nuestro calendario está basado en los ciclos naturales de nuestra vida, es decir, los ciclos solares, los ciclos lunares y los ciclos de la madre tierra.
en la cual, en esa convergencia, hablamos de solsticios y equinoccios. Por lo tanto, nuestros calendarios ancestrales, y el andino en particular, tiene una precisión de describir los ciclos naturales cósmico-telúricos de la vida. Cuando hablamos de calendarios, definitivamente se nos viene el calendario gregoriano, que es el hegemónico, que hoy rige nuestras vidas. Ese calendario no tiene ninguna relación con los ciclos cósmicos, no describe nada. Por ejemplo, el primero de enero no ocurre nada en el cielo ni en la tierra, no ocurre nada. No hay un ciclo de equinoccio, de solsticio, de cambio por lo menos de estaciones, nada. Simplemente es un calendario convencional, inexacto, impreciso. En cambio, nuestros calendarios están basados bajo los ciclos naturales que ocurren en la vida. Por lo tanto, está ligado nuestra actividad a los ciclos naturales, en este caso agrícolas. Porque es sabio primero descansar, dejar cuando está descansando la madre tierra, preparar una etapa diferente. Pero cuando empieza a llegar la nevada, cuando empieza a llegar las lluvias, es sabio también sembrar. Por eso nuestro calendario es un demarcador de todas nuestras actividades. Nuestras actividades están basadas en nuestro calendario lunisolar, porque esa es la característica que tiene. Nuestro calendario es lunisolar. Por lo tanto, nuestras actividades están sumergidas en todas nuestras actividades. Aquí tenemos ya una referencia. Ya muchos investigadores durante mucho tiempo han ido dedicando la recuperación de nuestros calendarios. Y ahí tenemos un calendario de consenso bajo las referencias de los hallazgos arqueológicos que tenemos en Tiwanaku. Tiwanaku es una de las bases fundamentales de los restos y templos arqueológicos astronómicos que se encuentran aún hoy incólume, parado de pie, ahí en el altiplano boliviano. Estamos en este momento en el año 5529 y vamos a pasar el 21 de junio al 5530. ¿En qué se basa este calendario? Se basa, vuelvo a reiterar, en todo el proceso antes del Tahuantinsuyo. Estamos hablando del periodo de Tiwanaku, porque el periodo del Tahuantinsuyo es reciente, ¿no? Antes de la colonia. Pero antes del Tahuantinsuyo había un periodo más largo de nuestra historia, que es el periodo de Tiwanaku. Tiwanaku, dicen los investigadores, que ha ocurrido entre 3.500 a 4.000 años antes de la era común. Más los 2.000 años que estamos transcurriendo, se suman los 5.530, que es este caso en la que vamos a celebrar en los diferentes sitios sagrados. Nosotros tenemos una visión, una cosmovisión. No vemos la historia de manera lineal. Nuestros abuelos siempre han basado la cosmovisión en la visión cíclica, circular. Es decir, ocurre una época y termina una época e inicia una época diferente. Hay ciclos pequeños y ciclos grandes. Voy a describir un ciclo pequeño. Por ejemplo, el día. En este momento es casi cerca de mediodía. Va a transcurrir la tarde, la noche, otra vez la madrugada y va a volver al mediodía. Es un ciclo pequeño. Pero hay otro ciclo también pequeño que nos puede hacer entender. En este momento estamos en el Huipipacha. Vamos a entrar al Huipipacha. Es decir, tiempo de frío. Después del tiempo de frío va a venir la primavera, va a venir el verano, va a venir el otoño y de nuevo vamos a llegar al invierno, a la época fría. Ese es un ciclo también que se cumple. Y empieza otra vez otro ciclo. Pero hay ciclos más grandes, de 500, de 1000, de 2000, de 4000, de 20000, de 40000 años que nuestros abuelos conocían todo ese proceso cíclico del devenir de la historia. Por lo tanto, nos dicen los abuelos que nos encontramos en algo muy trascendente para nuestra historia. Estamos en tiempos de Pachacuti. Pachacuti quiere decir el retorno de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, la remoción del mundo, la inversión del mundo. Eso quiere decir Pachacuti. Por lo tanto, dicen los abuelos en la tradición oral que el año 1992 no solamente ha terminado un año más, no, sino ha terminado una época de 4.000 años. Y desde el año 1992 estamos transcurriendo la nueva época de otros 4.000 años de historia.
¡Bravísimo, señores! Moxaúm en vivo en su programa Fiesta Mayor en este sábado, compartiendo la música de nuestros ancestros, música boliviana en rojo, amarillo y verde. Orgullosos, orgullosos de ser boliviano, y a todas las familias que se encuentran fuera del país, nos están escuchando. Exactamente, lo habían dicho nuestros hermanos invitados el día de hoy. Tenemos artistas repartidos por todo el país que han sido parte fundamental de esta agrupación que hoy cumple 41 años. Y bueno, han trascendido junto al arte, junto a la música, junto a nuestras tradiciones y nuestros saberes, hasta donde ellos se encuentran. Llevan su música, ¿verdad? Momento de hablarle de consejos importantes, y vamos a hablarle de EMAPA, porque EMAPA apoya hecho en Bolivia. Sí, señores, vamos a hablarle de la producción nacional de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo, pensando en el bolsillo de la familia boliviana, arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo entiendes si supermercados de la empresa de apoyo a la producción boliviana. Hablamos de EMAPA. Resaca Inti nos dice: ¡Fuerza Morenos! Ya llega la fiesta del gran poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un gran poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro gran poder. Resaca, la solución a los males fiesteros. Y es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. No se olvide mañana de llevar su resaca en el bolsillo, ¿ah? ¿Dónde está? Dice Maxicho. Bueno, con este consejo importante vamos a seguir conversando con la agrupación que nos acompaña el día de hoy. Moxaúm, Agua Dulce, está en su programa Fiesta Mayor. Vamos a hablar más de su trayectoria y obviamente del significado que tiene el nombre Moxaúm. ¿Se están compartiendo sus huislulos? Con Renecito. Renecito, qué gusto. Hola, de cuánto Lidia. Tiempo. René, gracias por acompañarnos con la linda música. Y bueno, yo decía y compartíamos con los compañeros, en este tiempo de juipipacha, del tiempo de frío, sí, estos son los instrumentos que se interpretan dentro de lo que es el calendario agrícola. Sí, han habido investigadores que han datado, digamos, los instrumentos de carrizo abierto. Ajá. Por la fenomenología en el tiempo de la época seca, ¿no? Ajá. Del autipacha, que es el gran tiempo. Del juipipacha es el tiempo del frío, pero el autipacha es el tiempo frío, el tiempo seco, sí, que va aproximadamente desde el 3 de mayo, que es la fiesta de la cruz en los Andes, sí, hasta el 2 de noviembre, que sería cuando empieza el anata, la fiesta de los muertos. Todas las situaciones en los Andes siempre son dobles, ¿no? Siempre tiene una antípoda masculina y femenina. Sí. Su complementario opuesto, ¿no? La plaza y la torre, que representa lo femenino y lo masculino. Orcou y Uma, ¿no? El cerro y el agua. Siempre, exacto, está lo masculino y femenino dentro de estas fiestas. Entonces, estos instrumentos que estamos interpretando, hemos tratado de hacer una selección de instrumentos de carrizo abierto, ajá, de sicus, que son de esta época, de la época del frío, de la época seca, de la época en la que no llueve, de la época de las heladas, cuando se hace tunta, cuando se hace chuño, que tiene que ver, sí, con todo este contexto y este entendido de lo que es la realidad en los Andes, ¿no? Porque la música en sí mismo no es el fin de los pueblos, ¿no? Los pueblos procuran hacer la música para poder llegar a un fin, ¿no? Tiene un objetivo mayor. Exactamente, tú lo has dicho, y es importante no solamente interpretarlo, sino también conocerlo. Y dentro de lo que es la música autóctona, tenemos muchos conocimientos, muchas costumbres, y obviamente tú lo has dicho, relacionado con los instrumentos, es el tiempo también que estamos viviendo. Ya para lo que será esta semana que viene, para el tiempo, para este nuevo tiempo que vamos a vivir dentro de lo que es el mundo andino, ¿dónde van a estar ustedes? ¿Se van a ir hasta Tiwanaku? ¿Tienen alguna actividad acá? ¿Sí nos pueden hablar un poquito? Esperemos tener algunas actividades. Hay un encuentro en estos días, en Corpus Christi, dentro de 2 días, hay un encuentro muy lindo en la región de Camacho, donde van a estar por Corpus Christi haciendo gala de estos instrumentos que son el sicuri mayor, ¿no? Moxaúm espera estar en alguna actividad de tipo cultural que vaya a rendir tributo a esto que se ha ido
ha ido ganando fuerza a través del tiempo, ¿no? Lo que es el Machajmara, el año nuevo que le han denominado andino-amazónico, que es el nuevo ciclo, porque es hasta donde más lejos se encuentra nuestra parte de la tierra del sol, ¿no? Ajá. Entonces de ahí volvemos hacia el sol. Entonces está el Inti Raymi en quechua, ¿no? La fiesta del sol, cuando se hace en el Inti Lacaya, se lo amarra y se retorna a la vida, a esta vida cíclica que una y otra vez vuelve con el don de la vida, porque la vida en los Andes es un don perenne, no es un don que se va, no tenemos un cielo donde nos vamos. Una vez que un ser tiene el etos, el alma, la vida, siempre va a estar presente, ¿no? Entonces todo un conjunto que rinde tributo a partir de lo fenomenológico a, claro, estas situaciones que son tan nuestras y que cada vez más van tomando espacios, ¿no? Tal vez a veces con mucho romanticismo y con algunas maneras sesgadas de ver la situación, pero es mejor que existan a que no existan, ¿no? Exacto. Entonces hay que ver e hilvanar un poco más fino dentro de lo que pasa, dentro de las temporalidades y todo esto, para poder heredar este conocimiento también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen después de nosotros, ¿no? Ya que este mundo es de ellos, nos han prestado, dicen, ¿no? El mundo es prestado, entonces hay que dejar un mejor lugar, un mejor espacio para los que nos suceden, para los que vienen después de nosotros, ¿no? Ay, qué lindas palabras, René, y bueno, nosotros queremos seguir disfrutando de la música que hace que nosotros podamos transportarnos a este tiempo tan maravilloso. Yo decía, tenemos que buscar nuestra identidad para recibir precisamente este nuevo año, y eso es lo que vamos a hacer, no solamente con nosotros, sino también con la música de nuestros abuelos. Gracias, nuevamente, Lidia. Por favor, si nos podemos compartir, gracias, más de su música, nuevamente en su programa Fiesta Mayor, agrupación Mox Uma.
estás viendo. Fiesta Mayor. Ya regresa. Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor, queridos amigos, luego de disfrutar la música de nuestros ancestros, momento de seguir hablando más de la historia de nuestros pueblos. Y para ello hemos invitado a un hermano historiador. Él es Guiñol Quilla, quien está presente en su programa Fiesta Mayor. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Qué gusto. Buenas noches, hermana Lidia. Muy agradecidos por la invitación y gustosos de compartir los conocimientos que han dejado nuestros abuelos en este tiempo que estamos viviendo. Ajá. Ya próximos al 21 de junio, una Exacto. fiesta muy importante dentro del calendario andino, hermano. Exacto, junto a Max, junto a mi persona, mientras Max va preparándole el riquísimo aperitivo, claro que sí. Vamos a escuchar sobre sus conocimientos porque es importante seguir hablando de lo que nos han dejado nuestros ancestros, estos conocimientos tan importantes y sabios que nos han dejado nuestros abuelos. Hermano Guiñol, ¿en qué tiempo estamos viviendo en estos momentos? Dentro de la cosmovisión andina actualmente estamos en tiempo del Huipipacha, el tiempo de la helada. Es un tiempo marcado donde predomina lo que es la cosecha, ¿no? Históricamente este tiempo y las fiestas que coexisten se encuentran sincretizadas en tres fiestas, ¿no? Que empieza en 3 de mayo con la fiesta de la Chacana. Ajá. Después viene el Corpus Christi, que ya es ya lo hemos pasado este jueves, ¿no? Y bueno, el 25 de julio, que también va a venir, ¿no? Después todavía es Huipipacha. Exacto. ¿No? Pero dentro de la cuestión de la producción, estas dos fechas que han pasado, el Corpus Christi y el 3 de mayo, han sido pues sincretizadas con fiestas de la cosecha. Eso lo podemos encontrar ya en los primeros cronistas españoles, donde ellos mismos mencionan, ¿no?, que los indígenas practicaban en esta fecha, ¿no?, la celebración, la ritualidad a los primeros frutos, ¿no? ¿No? Entonces, hasta el 21 de junio ya tiene que acabarse toda la cosecha, ¿no? También es tiempo del proceso del chuño, ¿no? Sí. La elaboración del chuño. Actualmente, en esta semana ya se está llevando a cabo esto en las comunidades. La pisada de chuñito, ¿no? Y es bien interesante porque hay datos, ¿no? Hay un arqueólogo que se llama George, es un inglés, ¿no? Que ha venido a Tiahuanaco justamente en 1870, por esas épocas, donde él ha podido apreciar en una procesión, dice, ¿no? Una procesión de Corpus Christi, conjuntamente con un grupo de músicos, ¿no? De aquella comunidad de Tiahuanaco, que dice que iban a la par, ¿no? Porque el Corpus Christi era pues el este, no es la procesión, ¿no? La Eucaristía y la procesión, de eso se trata el Corpus Christi. Pero como han tratado de sincretizar, digamos, claro, en nuestras comunidades, lo han mimetizado la celebración de la fiesta de la elaboración del chuño con esta celebración católica, hermano. Muy importante saber toda esta información, hermano, y justo en este tiempo nos estamos preparando para recibir este nuevo año, este Marataca que termina y empieza nuevamente el retorno de nuestro Padre Sol. Muchos hermanos y hermanas que están en este transcurso del conocimiento, y para aquellos jóvenes y nuestras futuras generaciones, ¿cómo debemos de recibir, cómo debemos de prepararnos desde donde nos encontramos, hermano? Ya, nuestros abuelos se preparaban terminando todas las labores en el campo, ¿no? Uh-huh. Ya la pisada de chuño, el trillar del trigo, de la cebada, ¿no? Del tarwi, ya tendría que acabar antes del 21, porque ya es, digamos, esa es la fecha donde va a comenzar un nuevo ciclo, un nuevo ciclo agrícola, un nuevo año, pues es Taka, Marataka, dicen, ¿no? Para ello, pues, generalmente, antiguamente, no sé si tú sabes, hermana, en las comunidades donde nos cuentan nuestros abuelos, había una especie de bautizo con agua, ¿no? Dicen, antes jugaban en agua, no en carnaval, sino jugaban en carnaval, justamente en San Juan. Claro, ¿no? Mi abuela decía, San Juan, antes que salga el sol, ¿ah? Exacto. Antes que salga el sol. Y de ahí viene esta tradición, por ejemplo, del San Juan, de quemar lo viejo, lo antiguo, lo que ya ha pasado, para comenzar de nuevo
con un bautismo de agua, pero desde nuestra propia cosmovisión, no limpiándonos. ¿No? Exacto. Tenemos que recibir, porque es muy importante en nuestra cultura los comienzos, ¿no? Acá, el punto cero. Ajá. ¿No? Es importante cómo vas a comenzar ese momento, con qué energía, así se va a ir todo el año, ¿no? Exactamente. Ahora, los lugares sagrados son muy importantes y los horarios. Mucha gente no va a poder llegar a estos lugares sagrados, pero desde nuestra casa, ¿cómo podemos recibir los primeros rayos del sol, hermano? Sí, muchos tienen la costumbre de ir a Tiahuanacu, ¿no? Pero también por la distancia, ¿no? Ajá. No es necesario. Acá, digamos, en Chuquiahuamarca, en La Paz, tenemos sitios sagrados, ¿no? Ajá. Tenemos apachetas, huacas. Y bueno, gracias a gestiones culturales del gobierno municipal, en anteriores gestiones se ha establecido fiestas en estos macrodistritos, en Periférica, en Cotahuma, Villarmonía. Ahí están, ¿no?, los lugares, ¿eh? Estos lugares actualmente son conocidos como calvarios, pero en la históricamente, ¿no?, prehispánicamente, estos eran pues apachetas. Lugares sagrados. Lugares sagrados. Por eso es que en algunos de estos lugares todavía se puede encontrar a estos maestros, yatiris, amautas, que todavía están, ¿no?, están cumpliendo ese servicio de ayudar a la gente, curando, viendo la coca, haciendo mesas de salud. Existe todavía en algunos lugares. Qué interesante, Max. ¿Podemos seguir hablando de esta historia que nos han dejado nuestros abuelos? Entonces, tenemos lugares sagrados aquí en la ciudad de La Paz que ya están, y desde ese lugar esperar los primeros rayos del sol de nuestro Tata Inti y nuevamente renovados. Hermanos, muchísimas gracias. En otra oportunidad vamos a nuevamente convocarlo al programa para que nos pueda seguir hablando de nuestros ancestros y estos conocimientos que tenemos que seguir alimentándonos. Mi querido Max, la ha preparado un riquísimo aperitivo. Muchísimas gracias, hermana. Por favor, muchísimas. Y que sea un buen año, ¿no? Este año. Jallaya, ¿no? Jallaya. Jaulla para todas las familias de Chuquiahuamarca, ¿no? Que empecemos bien, con buena energía este año, que sea un año productivo, próspero para todas las familias, hermano. Hallay. Muchísimas gracias. Hallay, hermano. Hallay. Y bueno, mientras va disfrutando de este riquísimo aperitivo, nuestro invitado, nos vamos a hablarle de una artista, compositora, hermana boliviana. Ella es Miriam Mita. Nos vamos con ello al sector Nuestros Compositores. Yo te he conocido al ritmo de las melodías de nuestro Yo soy Miriam Mita, cantautora de música boliviana, también soy compositora y pues yo vengo de un pueblito muy hermoso que se llama Tacacoma, en la provincia de La Recaga, muy cerquita de Sorata. Actualmente estoy radicando en Miami después de 35 años en California. Salí a los 12 años de aquí, de Bolivia, al Brasil. Luego me fui a Francia, lo cual pues mi carrera comencé como a mis 12, 13 años. Y en Francia he estado por muchos años también, por toda Europa, difundiendo siempre nuestro folclore. Comencé a cantar así poco a poco. Cuando llegué al Brasil, digamos, también continué cantando, pero siempre nuestro folclore boliviano. Mi primera composición, Pachamama. Estuve haciendo una gira con una compañía de teatro allá en Francia y así, de esa manera, yo pienso que me sentía sola en ese entonces, en esa época, y no, yo añoraba a mi amada Bolivia, y de esa manera salió el tema Pachamama, que es en aymara. Pachamama ruarum tiriujú ta carguita januila pampi chaltiri pachamama ruarum tiri juta carguita januila pampi chaltiri pachamama sumataika cuya paya preta ya sariri. Sobre todo en Europa. Como 4 años estuve viviendo en Italia, y pues los italianos o los franceses, digamos, la gente europea es
gente que aprecia tanto, no quiero decir que los americanos no aprecien, no, pero lo que yo he sentido, ¿no?, ese amor que tienen a nuestra cultura, a nuestro folclore, a nuestra música, los europeos, es admirable. Y también los asiáticos, te diré, porque una vez me acuerdo que tenía una presentación en un teatro donde habían japoneses. Entonces, yo cuando, justamente cuando estaba interpretando el Pachamama, yo vi que había una señora, una japonesa, que lloraba y lloraba, yo decía, ay. Y cuando ya terminó el concierto, viene y me abraza llorando, me dice, ¿sabes qué? Nunca he escuchado, nunca, esta interpretación, la interpretación y más que todo también, nuestra música es tan contagiosa, ahí tenemos temas que son tan sentimentales que yo pienso que llegan tan profundo en el corazón y en cualquier parte del mundo nuestro folclore aprecian, a la gente le gusta mucho, no solamente la música, también las diferentes danzas. Les encanta a la gente en todas partes del mundo. Para todos los artistas, mis colegas artistas bolivianos que viven en el exterior, no dejen de difundir nuestro folclore, porque la verdad es de que ya hace años que se están, ya nuestros países vecinos están apoderando no solamente de las diferentes danzas folclóricas, como también de nuestra música. Veo que cada vez está más y más y más, igual de nuestras danzas. Y también a mis colegas artistas bolivianos que radican aquí, que están aquí en Bolivia, por favor, sigan adelante, porque nuestro folclore es único en el mundo, único. Y si Dios diría, ¿no?, que nos ha dado ese talento, ¿por qué no? Tenemos que seguir adelante. Yo, hasta que creo que esté bajo tierra, voy a seguir. A mí nadie me para y voy a seguir cantando, interpretando mis canciones en cualquier parte del mundo. Vaya donde vaya, yo voy a seguir difundiendo mi folclor que amo. Y amo a Bolivia. Ya llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. ¿Ese antojo resultó más pesado de lo esperado? Con Super Algest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Super Algest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Momento de hablarle de consejos importantes y vamos a hablarle de EMAPA, porque EMAPA apoya hecho en Bolivia. Sí, señores, vamos a hablarle de la producción nacional de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo, pensando en el bolsillo de la familia boliviana, arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción boliviana, hablamos de EMAPA. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Ya llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos hot dogs. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. ¿Ese antojo resultó más pesado de lo esperado? Con Super Algest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Super Algest es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Momento de hablarle de consejos importantes y vamos a hablarle de EMAPA, porque EMAPA apoya hecho en Bolivia. Sí, señores, vamos a hablarle de la producción nacional de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo, pensando en el bolsillo de la familia boliviana, arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción boliviana, hablamos de EMAPA.
Mapa. Recta final de su programa Fiesta Mayor, señores y señoras. Mi querido Maxicho, sus contactos, por favor. Hemos disfrutado de sus riquísimos wish lulus, como dicen nuestros hermanos de Moxauba. Así es, queridos amigos, al 762-78077, las 24 horas. Tenemos a Moxauma aquí para las pedidas de mano, también para los matrimonios. Tomar en cuenta que ya de una vez se retome esas tradiciones nuestras que teníamos en los matrimonios, para ir a recoger a los prestes, para ir a recoger a la futura esposa. Exacto, mi querido Maxicho. Bueno, entonces el próximo sábado estamos con más novedades aquí, claro, en su programa Fiesta Mayor. Como siempre, ha sido un gusto tenerlo, mi querido Muchísimas Maxicho. Gracias, y queridos amigos. Dios los bendiga. Y a ustedes, gracias por la preferencia. Nuevamente, el próximo sábado, a partir de las 8 de la noche, su programa Fiesta Mayor. Nos despedimos con la buena música, música de nuestros ancestros. Gracias a Moxauma por estar con nosotros también. Y será hasta otra oportunidad. Con ustedes en la despedida, Moxauma. ¡Chao, familia! ¡Eso!